Como es tradición, cada 15 de septiembre el sector estudiantil participa en el desfile del Día de la Independencia, el principal atractivo en las calles del país durante ese día. Pero este año será diferente a los anteriores. Según docentes, autoridades de educación a través de una circular dieron a conocer una serie de cambios. En el documento presentado especifica que los actos deben ser breves y bien organizados, además de elegir el horario donde el sol incomode menos al estudiante. De igual manera, las instalaciones educativas pueden decorarse, pero evitando excesos y costos adicionales. Pero el sector magisterial sostiene que el cambio más radical es que el desfile estudiantil partirá del Parque Cuscatlán al centro de San Salvador y ya no del Salvador del Mundo hasta el Estadio Mágico González. Ahora nos han comunicado que eh, los desfiles distritales que tradicionalmente eh, concluyen en el, en el Estadio eh, Mágico González eh, ya no. Ya no se van a efectuar, ¿verdad? Eh, eso entendemos, y eso lo, digamos, nosotros lo, lo entendemos eh, porque los desfiles de la Fuerza Armada, eh, los desfiles de la policía, eh, están como suspendidos, al parecer, por una decisión presidencial. Mientras que el sindicato de Simeduco rechaza los cambios, otros aplauden la decisión. En Escuela Concha Viuda de Escalón, en San Salvador, desde hace 10 años ya no cuentan con bandas de paz y sus actividades van enfocadas en el aprendizaje de los estudiantes. Acciones novedosas del Ministerio de Educación van encaminadas a fortalecer una mejor interpretación de la historia, pues bienvenido. Y nosotros hace años que nos... Separamos de ese tipo de celebraciones para hacer una interpretación más objetiva de la historia. Maestros y alumnos esperan que las autoridades de educación reconsideren los cambios supuestamente anunciados por el gobierno.